Stuart Milne, quien también está peleando el campeonato. La pole position la había hecho Eduardo Pulenta, quien está corriendo con el auto de su hermano Hugo. Recordemos que en la carrera anterior, Eduardo Pulenta había golpeado su auto con el de Molinari, el de Molinari, que en esta ocasión hacía de local aquí en Rosario, había podido reparar su auto. Y aquí vemos uno de los golpes más violentos de toda la temporada. Fue un sacudón impresionante para la primera jornada de carrera, con varios autos realmente muy dañados. Uno, aquí vemos este auto, el que ocasiona la colisión, que se pone de costado, el del uruguayo Julio Díaz Magallanes, una pena. También el auto de Caroso, que venía de ganar en Buenos Aires y venía a seguir sumando. Autos que habían colisionado, tomaba la punta
Stuart Milne y le peleaba el local, el rosarino, que aquí lo vemos, se tiraba por adentro y se ponía en la punta. No podía hacer nada Stuart Milne, mientras que también se acercaba peligrosamente Eduardo Pulenta en tercer puesto. El gusto y nada más ni nada menos que en tu casa. Cierto. Vale doble, digo. Vale doble. Pero bueno, como les contaba antes a los muchachos, en realidad esta era una materia pendiente que tenía conmigo muy en mi intimidad. Porque cuando corría en el grupo 2, varias veces se me escapó la posibilidad de ganar. Y por una cosa y por otra, bueno, no se dio la oportunidad. Y realmente ganar en mi ciudad y ganar en Rosario para mí tiene un sabor especial. Y bueno, entonces hoy lo disfruto. Pero bueno, los Osos hicieron un trabajo extraordinario. Me trajeron un auto a Rosario que era una bomba porque el motor explota. Yo insisto en que las carreras son de autos y si no tenés un auto no gana nadie. Por más que maneje, si quieres los pilotos, bueno, tenemos la obligación de llevarlo al auto. Pero si el auto no responde, y hoy tenía un autazo.